aquí de regreso con otro video más. Y en esta ocasión vengo con el video de mi cajita de belleza de Walmart. Así es que pues nada, si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando en esta cajita de la temporada de invierno, pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, les cuento que yo estaba como que esperando a que me llegara la bolsita de Ipsy para ver si pues podía grabarla hoy en conjunto con las bolsitas de Ipsy Glam Plus, pero no me ha llegado. Y pues al ir a recoger el correo me di cuenta que ya estaba esta cajita ahí, así es que dije, ok, perfecto. Llegó justo a tiempo para grabarla. Y pues bueno, así es como se ve. Como ustedes saben, supuestamente esta cajita viene siendo gratis, nada más pagamos lo que viene siendo el envío, que son como $7 más o menos. Y vamos a estar recibiendo entre 5 productos, quizás 6, 7, dependiendo qué tan así sean las muestras. Y pues bueno, hay muestras que la verdad están de muy buen tamaño, hay otros que sí son muestras, lo que se dice muestras, y pues a veces tenemos suerte de que nos manden por lo menos un producto full size. Y bueno, ya estaremos viendo a ver qué tal está esta cajita. Como pueden ver, la mía todavía no la abro para nada, todavía trae hasta el plastiquito por aquí, así es que la voy a estar abriendo aquí junto con ustedes. Y bueno, al abrirla así es como vienen las cositas envueltas. Lo primero que voy a estar agarrando viene siendo la tarjetita o el folletito. Obviamente aquí trae algunos de los productos, precios, información y todo de lo que viene en esta cajita. Y bueno, voy a tratar de irme como que en el orden. Y por aquí estoy mirando, bueno, déjenme le echo un vistazo a la cajita, porque aquí vienen productos que sé que no van a venir. Así es que pues déjenme ver qué me estuvo tocando de lo que supuestamente viene aquí. Y ok, miren, me estuvo tocando un producto que ya me habían mandado antes, pero bueno, estoy mirando que por lo menos es un poquito diferente. Y bueno, el primer producto que miro aquí dice que es de la marca Liquid IV y dice que es el Hydration Multiplayer en el sabor de fresa. Y bueno, les estoy hablando de este paquetito de por aquí, que son estos tubitos que según tú le echas al agua y pues esto nos va a ayudar como que a hidratarnos, pero obviamente pues con un poquito de sabor, según tiene electrolitos. Y pues bueno, si recuerdan en el video anterior que les subí de esta cajita de Walmart, me estuvieron enviando uno, pero en sabor de pasiflora o... sí, de pasiflora. Y en esta ocasión me estuvo tocando de fresa. Así es que no me gustó tanto que me mandaran algo igual, pero a la misma vez sí, porque así voy a pues ver cuál de los dos está más bueno. La verdad, el otro todavía no lo trato, pero bueno. Este viene siendo la primera cosita. Ustedes si miraron ese video pudieron mirar que el precio de esa caja de 6 paquetitos es casi de $9. Así es que se me hizo algo cariñosito. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. El otro producto que miro que me estuvo tocando o poniendo en esta cajita dice que es de la marca Sunskin Signature y dice que es el Hydrating Mist Toner. No había escuchado esa marca, pero bueno. Viene en esta bolsita, obviamente la tapita se le cayó, se mira como que se tiró algo, pero bueno, ahorita voy a estar tratando de acomodarlo, no lo quiero abrir ahorita para no embarrarme toda, pero bueno, viene siendo esta cosita por aquí. Como les digo, dice que es un toner, pero este es un toner que pues trae como para sprayar y dice que tiene agua de rosas, chamomile, no sé si es como manzanilla, que dice que ayuda como que a refrescar la piel y para que no... sí, refrescar la piel cansada y así. Y dice que lo uses cuando quieras, especialmente cuando sientes que tu piel está cansada, estresada o que está como cuando te da mucho el sol. Y pues bueno, dice que no tiene alcohol y pues bueno, es un toner, pero a la misma vez como que un tipo agua de rosas. Y creo que este, no estoy segura, pero ok, dice que el tamaño original tiene 4.2 onzas, este tiene 1.69, pero bueno, el tamaño más grande dice que cuesta $10 y pues bueno, es una muestra, pero bueno, viene de buen tamaño. Después el tercer producto que miro que viene en la cajita dice que es de la marca Old Pond, si no estoy mal, así es como se ve, y dice que es el Daily Body and Face Lotion. Y ok, esta como pueden ver sí es un tamaño muestra, pero viene de buen tamaño. Dice que es una cremita para el cuerpo y cara. Y pues ya estaremos viendo, dice que es para hidratar. Después, otra cosita que miro que estuvieron poniendo. Me hubiera gustado que me tocara otra cosa de las tres que dice que viene aquí, pero bueno. Es de la marca Cachero y dice que es el Yes I Am Glorious. Viene siendo esta muestrita de perfume. Por ahí viene y estoy mirando que aquí había como que otras
dos opciones. A mí me estuvo tocando como que la muestra de perfume. La otra yo pienso que hubiera sido en tamaño full size, cualquiera de las otras dos. Pero pues bueno, me tocó la muestra de perfume. Huele rico. Y pues bueno, viene siendo esta mini muestra de perfume. Después, otra cosita que estoy mirando que enviaron, viene siendo de la marca de Lotte London. Y dice que es el Retractable Brow Pencil. Y bueno, este viene siendo un lápiz para las cejas en el tono café. Así es como se ve. Obviamente, quiero pensar que esto es full size. El tono ahí se ve, es como un café medio oscuro, nada más dice café. Y se los mostraría, pero yo sé que voy a durar la vida aquí tratando de abrir este lapicito. Así es que igual les voy a estar insertando una foto porque sí, está súper sellado. O bueno, déjenme lo intento. Vamos a ver si no está muy difícil. Y bueno, sí pude abrirlo fácil, así es como se ve. Por este lado trae el spoolie o el cepillito. Y por el otro lado pues ya traería lo que viene siendo la punta. Así es como se ve la puntita, espero que lo alcancen a ver. Se mira como que bien la puntita, pero obviamente pues no puedo saber qué tal está hasta que lo pruebe. Creo que sí me puede quedar bien el tono. Y pues bueno, ya tenemos un producto full size, así es que pues está súper bien. Otro producto que estoy mirando que me tocó a mí viene siendo de la marca de NYX. Y es el Lip Lingering Gloss. Este dice que en el tamaño original cuesta $7.50. Obviamente este es full size, también viene sellado, pero pues ahí pueden apreciar cómo es que se ve, es un lip gloss pues clarito, así es que pues bueno, es el 01 tono claro, este está súper bien. Y ya por último, estoy mirando que me pusieron otra cosita, pero no miro que venga por aquí en la tarjetita. Viene siendo esta muestra, es de la marca Cantu creo, y dice Avocado Hydrating Repair Leave-In in Conditions. Bueno, viene siendo como que una mascarilla para el cabello o algo así. Y también pues viene de buen tamaño, aunque pues también dependiendo de qué tanto pelo tengas, vamos a ver para cuántos usos da, ¿verdad? Pero bueno, viene siendo la mascarilla para el cabello. Pues esas serían todas las cositas que me estuvieron tocando. Como pueden ver es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cositas en esta caja. Estos dos quiero asumir yo que son de tamaño full size. Más aparte pues este se me hace, aunque no es de tamaño full size, se me hace bien. Y pues no sé, déjenme saber ustedes qué piensan. Obviamente lo más pequeñito sería la muestra de perfume. Y esta loción pues es de manos, pero aún así se me hace como que, bueno, no es de manos, es de cara y de cuerpo, pero se me hace como que de buen tamaño. Así es que por $7, no sé, ¿qué piensan ustedes? A mí la verdad se me hace súper bien. Y bueno, ahorita rápidamente les muestro. Así es como se ve la tarjetita. Como pueden ver, había como que más variaciones. Por ejemplo, de estas tres, a mí me estuvo tocando el perfume. Pero como les digo, me hubiera gustado que me hubiera llegado, no sé, el iluminador o el lápiz. Pero pues bueno, no podemos pedir mucho, ¿verdad? Así es como se ven todos los productos. En la segunda opción, como pueden ver, pues los demás eran muestras. Pero me tocó el lápiz que me imagino yo es full size. Y pues así es que pues nada, esas serían todas las cositas que me estuvieron llegando. Obviamente en esta cajita no les puedo poner como que un valor total. Un más o menos sí, pero un valor total no, porque pues la mayoría de cositas son muestras. Pero pues nada, ahora sí, sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si fue así, no se me vayan por favor sin regalarme esos deditos para arriba. Suscribirse por aquí abajito al canal y también darle click a esa campanita para que YouTube les dé aviso cada que yo esté subiendo un video. Y pues así no se lo pierdan. Y pues nada, se me cuidan muchísimo y nos miramos en un próximo video. Bye.